Hola, hola a todos amigas y amigos de YouTube. Con esto de la cuarentena y el aislamiento, muchas personas se han visto obligadas a hacer todo por videoconferencia, ya sean profesores con sus alumnos, también pueden ser las personas que trabajan y necesitan reunirse con sus compañeros o simplemente reuniones de amigos. Aquí les voy a enseñar cómo dictar una clase por Zoom y cómo hacer una reunión con tus compañeros de trabajo o con los amigos. Esta plataforma es gratuita, se llama Zoom y puede ofrecer hasta 100 personas a la vez. Esto es importante ya que si eres profesor y manejas clases con 100 alumnos, aunque no creo que tengas tantos, puedes hacer una reunión o por lo menos una reunión bastante grande y la versión gratuita ofrece 40 minutos de reunión con una sola sesión. Después, si necesitan alargarla, pues simplemente piden otra. Entonces vamos aquí al Google, escribimos Zoom y le damos acá en el que aparece. Aquí está en inglés, pero no importa. Como yo no tengo cuenta, entonces vamos a abrir una. Dice regístrese, es gratis, regístrese, es gratuita. Vamos a la parte de arriba, al icono azul. Hacemos clic. Aquí me están pidiendo un correo electrónico. Les escribo mi correo electrónico, le digo registrarse. Dicen que han enviado un correo de validación, entonces vamos al correo y esperamos a que llegue el correo. En este caso llegó a la carpeta de promociones, no a la principal, sino la principal está vacía, llegó a promociones, entramos acá. Dice, hola, Real Mr. Robot. Entonces simplemente le decimos activar cuenta. Aquí ya acabamos de abrir la cuenta, vamos a colocar el nombre. Una contraseña. Dice que debe tener al menos 8 caracteres, una letra, un número. Y volvemos a confirmar la contraseña. Y le decimos continuar. Aquí, si no quieren invitar amigos, colocar el correo electrónico de tres amigos, le colocan acá no soy un robot y vamos a omitir este paso. Y aquí ya hay una reunión de prueba. Este es el link que vamos a copiar y le vamos a enviar a todas las personas que se quieran reunir con nosotros. Hacemos control C y le decimos comenzar reunión ahora. Y antes de iniciar esta reunión de prueba, también podemos hacer programar una reunión, entrar a la reunión o ser el anfitrión de la reunión es el que nosotros seamos los dueños de la reunión. Vamos a programar primero una reunión antes de empezar la reunión. Aquí le coloco el tema, entonces voy a colocarle cómo usar el Zoom, la descripción, entonces video. Video educativo y le voy a programar la reunión para el día de mañana. Vamos acá el lunes a las 10 de la mañana. Aquí está en PM, vámonos a AM y la duración la vamos a colocar aquí una hora. Pero aquí dice que el plan básico solamente dura 40 minutos, entonces vamos a bajarlo. Dejémoslo así, ya que dice que una hora, pero realmente son 40 minutos. Y si es una reunión recurrente, la colocamos acá. Y le decimos guardar. Aquí podemos agregar la reunión a los calendarios, al calendario de Outlook o al calendario de Yahoo. A veces pide una clave, aquí la está dando. Aquí podemos copiar la invitación para enviarla por correo. O simplemente podemos iniciar la reunión. Entonces ya saben, cogen los correos, copian este link o simplemente le dice copiar la invitación. Y aquí está toda la invitación, te le digo copiar. Y ya se van a los correos y hacen la invitación. Entonces abren su correo, le dicen redactar, colocan aquí en asunto reunión, reunión por Zoom. Pegan acá y sencillamente dan aquí el usuario. Y le dicen enviar. Ya la persona recibe el correo. Vamos a entrar nuevamente al correo.
Simplemente lo abrimos y le damos clic acá. Este ID y la contraseña normalmente no la piden. Como yo ya descargué el Zoom, le digo abrir Zoom. Y esperamos a que nos ubique en la ronda. Estas reuniones son de video para 100 personas, 40 minutos. Y recuerden, primer paso, registrarse. Segundo paso, ir al correo y confirmar el correo electrónico. Tercer paso, programar la reunión, enviar las invitaciones. Y antes de hacer esto, para poder entrar a la reunión, deben de descargar el Zoom. Es muy importante advertirle a los amigos o a los estudiantes que les envíen este link por el correo electrónico o por el WhatsApp, que deben tener la plataforma Zoom descargada en el teléfono móvil o celular o en el computador. Esta plataforma es gratuita y simplemente se va y se descarga. Si es un teléfono móvil, descargan la app, y si es un computador, entran a la página de Zoom, que es lo que yo estoy haciendo, y la están descargando. Y aquí hay algo importante: si dice, si el navegador no muestra ninguna indicación, haga clic aquí para lanzar la reunión o descargue y ejecute Zoom. Aquí lo que está diciendo es que debemos hacer clic acá si no tenemos el Zoom descargado, y lo podemos descargar. Aquí vamos a decirle abrir Zoom. Esto es para las personas que no han descargado el Zoom. Y aquí podemos volver a cerrar. Y para los que no tengan Zoom, pueden descargarlo directamente aquí. Le damos descargar, él empieza aquí a ejecutar y nos va a descargar el ejecutable para tener el Zoom en nuestros computadores y no tener ningún problema. Esperamos a que él descargue. Aquí simplemente me está diciendo que nos unamos con el audio del computador y ya podemos esperar a que todos los alumnos o todos los amigos o compañeros de trabajo se unan. Y recuerden, siempre tienen que tener el Zoom instalado, ya sea en el teléfono móvil o en el computador. Pueden compartir pantalla y, como les decía, esta versión es de 40 minutos. Si se acaba, simplemente abren otra sesión. Para dejar de compartir o para acabar la sesión, simplemente van aquí a la X y le dicen dejar reunión. Chao, chao, y espero que les haya servido este corto video. Chao.